Joe Andres. Hey, what up, besties? I'm back with another video. Aquí estamos con un nuevo look, un nuevo todo. Today, guys, voy a reaccionar a la pelea de Sandra Vidal y Mashely Rivera. Así como ustedes vieron en Rica Famosa Latina, if y'all are catching up with Rica Famosa Latina, ahorita está el pedo que arde. I can't wait for next Sunday para ver el otro capítulo donde se agarran a chingazos Kimberly con la otra, la buchonita. Ahorita la van a ver aquí en el video. Esto va a ser mi reaction de Rica Famosa Latina. Espero y les guste. Háganse subscribe. Ayúdenme con un subscribe. Ayúdenme con un comentario. Like, whatever you guys want to support me and so I can keep on making some content. So ahorita regreso. Voy a hacer unos finishing touches and we'll be right back. Okay, besties. Well, we're back. Aquí estoy con los audífonos, la iPad, y'all know the drill. This is my second reaction video. So aquí nos vamos a poner los audífonos. Vengo vestido de army porque se va a armar los chingazos aquí con las ricas famosas latinas. So, aquí voy a empezar el video, porque ya ves que hablan argentinos ahí, bien padre. So, vamos a empezar el video ahorita mismo. 1, 2. Un apellido pesado. Y el día que yo me fui, el día que yo me fui de la casa, me fui sin nada. Aunque tuviera que comenzar desde abajo, sí, porque ella con Lupido, pero con la gente muy en alto. ¿Sabes por qué? Porque yo me quería demostrar a mí y a mis hijos que yo podía. A mí el apellido, esa chingona. Y ahorita no hay mayor satisfacción para una mujer que tener sus propias porque cosas. Te dejó, ay, la Sandrita Vidal no está lista para... Ni quien le hablara a esa pinche Sandra. Yo salía con Lucelva. Sí, Mayeli. Tu marido te dejó y el que salías le preguntaba a Lucelva, le invitaba a salir a Lucelva. ¿Qué es esto con el que vos dejaste a tu familia, rompiste a tu familia? Le pedí de salir a Lucelva también. ¿Quién le salía? Sandra. Lucelvita, ¿también te estás metiendo en pedos? Y ese tipo me echaba los perros. Bien dicen que gallina vieja hace muy buen caldo. Y este caldo está para chuparse. Ya se coció. Aquí, en resumidas, los hombres son los hijos de puta, ¿ya ven? Por eso nosotros hay que trabajar y hacer lo nuestro. Mayeli, te vaya a dejar a Mayeli. Lo más porque ahorita te voy a dar una putiza, güey. Una putiza. O sea, si cada quien, si usted, o sea, si a cada quien le gusta depender de su marido o está... No, yo no dependo. Yo no soy mantenida. Le cayó el saco a la cola, le cayó el saco, le cayó. A la buchona le cayó el saco. Porque tienes tus cosas, tienes tus negocios y te las puedes... Mucha Mayeli, I love her, la amo, es bien chingona. Y lo estás mirando a mí para decir, hay otras que sí, ¿sabes qué? Ay, vos. No rompo familia, no, por un noviecito guapo. A mí no me interesa más. No digo nombre, Sandra, cállate los sí. La Mayeli, como siempre, ya empezó a mostrarle el hacha. Pero yo he sido una mujer que, gracias a Dios, no he necesitado absolutamente de Mayeli me da chingo de risa, qué mamona. Yo tengo mi familia. Yo tengo mi familia. Yo tengo mi familia. No. Mi hijo y yo somos mi familia. ¿Sabes qué? Esa es mi familia y nunca la he visto. Esa es mi familia intacta. Traumada con eso. Yo no vivo traumada de nada. ¿A poco? 10 años llevo traumada. ¿Cómo te pusiste el título de mujer de familia y ahora dónde está tu familia? ¿Dónde está tu familia? ¿Sabes qué? Tú y yo, ¿sabes cuál es? No me interesa. Porque vos y yo somos diferentes. Somos totalmente diferentes. Ándale, güey. Ay, yo también me quise dar. No te vas a comparar conmigo, gordita. Siéntate, chula, siéntate. Estoy harta de que Sandra siempre sale con sus pendejadas. Habla nada más porque tiene un hocico la muy perra. Porque tiene hocico, ese sí lo vi. Yo no me voy a ensuciar las manos. Yo no me voy a ensuciar las manos. Yo me voy a ensuciar las manos. Sentadita. Ay, no. She's a boss bitch, me encanta. Ya se amputó la Argentina. Porque mi hijo y yo somos mi familia. O sea, mi hijo y yo somos mi familia. ¿Qué tenés que vos hablar de mi familia? ¿Vos qué tenés que hablar de mi familia? Ya le he metido sus putas antes y la verdad no aprende. Me buscaste, me encontraste y te voy a partir la madre. La encontró y le va a partir. Sí, por los iconos. No tienes familia. Ándale, güey, ándale, culera. ¡Pinche full! Mayeli. ¡Y yo también! ¡Ah, su... ¡Ah, la ma! ¡Vos! ¡Cállate la mierda! Para los que dicen que es actuado, para los que dicen... ¡Acá la mierda sos vos! ¡Que tienes muchos novios guapos!
Entonces mañana hablamos. Esta es la correntada en su máxima expresión. Esa buchona no me cae. ¿Quién va a pagar todo esto? ¿Me van pues a tú, pendeja. ¿Tú viste que me pegó? Obvio. O sea, tuviste que me pegó. ¿Tú crees que yo me voy a dejar? Claro que no, mamá. No te dejes. O sea, si no obviamente no. Esa mujer no estuviera viva. ¿La mata? ¿Cómo voy a tirar la mesa arriba de la pierna? Ay, te voy a botar. Ay, no, no, no. El Louis Vuitton. Las ataques, los ataques. El querer empeñarse en sacar lo peor de mí. Es una gorda que lo espera. Ella siempre la ataca con lo gorda. Hay que ser sinceros, hay gordibuenas y ella es una gordibuena. Ay, no manches. Pinche Sandra, por eso Niurka le dijo que ella es una piñata porque todo el mundo se la quiere madrear. That is so true, besties. Ay, no, a mí me encanta el drama, I don't know about y'all, pero a mí me fascina el drama, me fascina que estén peleando ahí con sus mamaditas. Las ricas famosas latinas se pelean porque a ver quién tiene mejor Louis Vuitton, a ver quién tiene mejor Dior. Wow, pero estas pinches viejas se pelean por hocico suelto, que porque el esposo no la pela. No mames. La pelea estuvo fuerte. Fíjate, una de las peleas más fuertes que yo he visto de Sandra, porque el partido se defendía a la güey, como quiera le daba el cachetón para atrás y como quiera no se callaba. Oh my gosh. I'm speechless porque ¿qué va a pasar el otro domingo? ¿Tendré que hacer un nuevo video reaccionando también? No, besties. Si este video llega con madre, o sea, if you guys like the video and y'all like how raw it is and everything, yo les prometo que les vuelvo a hacer otro. Y si vuelven a pelear, vuelvo a reaccionar. Y si vuelven a pelear, vuelvo a reaccionar. Y así nos vamos, bien recio, vámonos. Ay, no. Pero sí, I'm Team Mayeli. Team Mayeli es una chingona. I love her. I love how raw she is. Como que no le busques porque la encuentras calladita y bonita, pero bien mierda. ¿Me entiendes? Bien gacha. Pero gacha en el aspecto que debe de defenderse. Porque I say no to bullying. Everyone should say no to bullying. Bullying. Nobody should bully anyone. Y menos de gordura. Porque there's a lot of people that do self-harm. And we're not going to get into that ¿cómo se dice? Into that plática. But y'all know what I mean. So Sandra, pues sí, obviamente, she's really pretty. Para su edad, está muy cuidada la señora. I have nothing against her. I just feel like she does talk a lot. Habla mucho, mucho, mucho. Y por eso le sobran los chingazos a la vieja. Pero bueno, I hope y'all like my video, my reaction. Mi reacción a... Rica famosa latina. Déjenme sus comentarios abajo qué piensan, qué team son, Mayeli o Sandra. Si no conocían a Rica Famosa Latina, pues los invito a YouTube. Busquen Rica Famosa Latina y van a ver todos los episodios y todo el desmadre. Porque esto nomás es una reacción a una pelea que ha habido. Pero ha habido bastantes peleas durante las temporadas. So y'all are gonna see that. So Rica Famosa Latina on YouTube. Go follow them. Make sure to like, share, and subscribe. Y por favor, déjenme un comentario, compartan mi video. I'm trying to get to 1,000 subscribers, you know, as soon as possible. Me divertiría mucho ver que por fin completé esa meta. So, ayúdenme, compártanme con sus familias, sus amistades, con sus enemigos. De repente, sus enemigos se hacen mis amigos. Estoy jugando. Bueno, pues ya dije mucho. Adiós. Never look back, always look forward. Bye, guys.